la isla. Sin embargo, este número pudiera ir incrementando a medida que avanza el día. Esto a raíz de la cantidad de lluvia que ya ha caído sobre Puerto Rico y la cantidad de pulgadas de lluvias que se esperan estén impactando la isla en las próximas horas. Esto ciertamente provocará que personas que están todavía en áreas susceptibles a derrumbes o a inundaciones, pues esté moviéndose ya sea con familiares o a estos refugios que están hábiles para todo aquel que lo necesite. Hay que destacar que los ojos se mantienen atentos a lo que es el centro y el sur oeste de la isla, ya que se espera que gran parte de esta lluvia asociada a Fiona esté impactando los municipios de esas áreas. Preocupa la zona montañosa, donde en el pasado ya se han reportado sin números de derrumbes y deslizamientos, y ya el terreno está saturado, por lo que es muy probable que también estén reportándose situaciones similares a medida que se vaya desarrollando este evento de lluvia sobre la isla. Se espera que esta conferencia de prensa también esté acompañando al primer ejecutivo, Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, igualmente personal interagencial, entiéndase el secretario de Seguridad Pública, el jefe de FEMA para la zona de Puerto Rico y el Caribe, para ofrecer detalles para aquellas familias que eventualmente requieran de ayuda. Y es que el presidente Joe Biden ya aprobó la declaratoria de emergencia que sometió el primer ejecutivo, y esto significa que a medida que esté surgiendo este evento sobre la isla y una vez pase el mismo, se puede entonces ir sometiendo los informes para las ayudas pertinentes y para que las familias afectadas pues puedan también recibir la ayuda que sea necesaria. Hay que destacar que personal de manejo de emergencias está en coordinación con los municipios, específicamente con los alcaldes, para atender situaciones que ya se están reportando y aún no se ha sentido el impacto mayor de Fiona, pero se están atendiendo estas emergencias a medida que están ocurriendo y obviamente tomando en cuenta la seguridad tanto del personal como de los ciudadanos que están cercanos a estas situaciones ya reportadas, ríos que se han salido de su cauce o al menos están a punto de salir de su cauce porque ya están recogiendo muchos desagües, ¿no? Entiéndase las escorrentías, las quebradas que desembocan en estos cuerpos y ya prácticamente están al borde de su cauce. ¿Esto qué significa? Que usted, si no tiene que salir de su hogar, permanezca en un lugar seguro y evite exponerse. No es tiempo de estar en la calle. Los preparativos debieron haberse hecho durante el día de ayer y la exhortación es a que se mantengan en lugares seguros. Nino Correa nos comentaba más temprano que estaban agradecidos del pueblo porque habían escuchado el llamado de salir de zonas inundables a aquellas personas que estuvieran residiendo en estas áreas y que el llamado había sido positivo, que los alcaldes habían reportado que las personas estaban buscando lugares seguros. Ciertamente la experiencia de María ha permitido que en esta ocasión las personas sean más llevaderas y que salgan de los lugares y que eviten exponer entonces al personal. El momento de salir de un lugar o zona inundable es antes de la emergencia. Durante la emergencia, como bien saben, es bien importante resguardarse y evitar exponerse en la calle o en lugares peligrosos. Por eso el llamado es a que a esta hora no salga de su hogar y que permanezca atentos a Telenoticias, recibiendo los boletines, toda la información de último momento de nuestros meteorólogos, igualmente de las actividades o conferencias de prensa que se estarán llevando por parte del gobierno, pero también los reportajes que nuestros compañeros están transmitiéndoles alrededor de toda la isla. De esa manera se entera de todas las incidencias, no tiene que salir de su hogar para nada, evite exponer su vida y la de sus seres queridos. Les invitamos a que permanezca en sintonía, ya en breve regresamos aquí al Centro de Operaciones de Emergencias para llevarles a ustedes esta conferencia de prensa. Por lo pronto regreso al estudio, Jeremy. Muchas gracias, Maribel. Estaremos atentos. Ahí ven ustedes en pantalla imágenes de el impacto de las fuertes ráfagas que azotan la zona costera de Yabucoa. Residentes de esa zona capturaron estos visuales que ven en pantalla y ahí se han registrado desde horas tempranas intensas ráfagas. La zona específica es desde el parador
Palma Lucía en Yabucoa, hacia la costa de esa municipalidad. Con solo observar sin duda el impacto, es necesario recalcar que no es momento de exponerse al peligro del fenómeno atmosférico y mucho menos retar la furia de la naturaleza. Por eso se ha dicho que evite a toda costa ir a la playa, particularmente donde se espera esa marejada ciclónica y donde vemos principalmente, ¿no?, estas fuertes ráfagas que obviamente con el paso de Fiona intensifican y se convierten luego en vientos máximos sostenidos incluso. Así que mucha precaución. Además, las bandas de lluvia asociadas a la tormenta tropical Fiona comienzan a afectar sectores de la montaña, por lo que las escorrentías, a su vez, comienzan a subir los niveles. Pasamos con Héctor Vázquez Muñiz, quien se encuentra en la ciudad de Los Changos. Vázquez, cuéntanos. Muchas gracias. Seguimos acá en Naranjito y esto parece invierno en pleno septiembre. Fresca la mañana acá, ya al filo del mediodía. Estamos en el barrio Cedro Abajo. Esta es la carretera 152. Plena montaña, la llovizna ha mermado un poco, un poco de tránsito por ahí para las condiciones del tiempo y las advertencias de quedarse en su casa. Pero el detalle que les quería mostrar aquí, vean este negocio aquí, en la orilla de la carretera 152, las cataratas. El nombre lo dice todo, vamos a ver por qué se llaman las cataratas y cómo están las cataratas hoy con este evento atmosférico de Fiona. Con el compañero Ángel Semidey, le va a mostrar tipo National Geographic aquí. Tírate un National Geographic ahí, Samide, mira para allá. Miren qué belleza. Las cascadas aquí, en la parte posterior de este negocio, las cataratas, en plena montaña naranjiteña, para que tengan idea de la cantidad de agua que viene bajando por esa montaña rumbo al río, aquí en el barrio Cedro Abajo, en Naranjito. Imponente, impresionante el cuerpo de agua. Me imagino que usted allá escucha el ambiental de la corriente del agua, de las encorrentías. ¡Wow, papo! Gracias, Semidey. Bien, pues tiene una perspectiva de cómo está la montaña acá en Naranjito. Todavía no es el mediodía y esto ha estado como si estuviésemos en invierno puertorriqueño. Héctor Vázquez Muñiz, seguimos con más informaciones. Adelante en el estudio. Gracias, Vázquez. Y ya mismo con el paso de Fiona pasamos al qué feo Faelo, así que todos resguardados. Mientras tanto, en Ponce ya se sienten los efectos de Fiona. Allí está Dianeris Calderón, como ha estado reportando hace ya varias ocasiones. Regresamos ahora con ella porque nos tiene nueva información de cómo está el impacto de Fiona en la zona. Dianeris. Gracias, Jeremy. Yo continúo aquí en Ponce y en nuestro recorrido hicimos una parada en el refugio Lila Mercedes Mayoral, aquí en la ciudad señorial, y me acompaña precisamente Waldemar Rivera, director de la oficina del Servicio al Ciudadano. Cuéntame cómo amanecieron estos refugiados y cuántos refugiados hay en esta escuela. Buenas tardes, saludos al país y al municipio autónomo de Ponce. En la tarde de hoy hay 21 refugiados en la escuela Lila Mayoral. Uno de ellos fue llevado a un hospital, ¿verdad?, por un percance de salud que tenía, fue llevado al hospital Dama. Los demás se encuentran en buen estado, se encuentran aquí resguardados, ¿verdad?, con alimento, y contamos con personal de enfermerías también, porque como hay dos encamados, personas de edad avanzada y personas con limitaciones, pues tenemos esos servicios a nuestros refugiados. ¿Esa persona que tuvo el percance de salud era una persona encamada? Esa persona fue rescatada esta madrugada en la playa de Ponce, tuvo un percance de salud aquí en el refugio y fue llevada al hospital Dama aquí en Ponce. ¿Un caballero, una mujer? Sí, una persona de edad avanzada, un caballero. ¿Y se encontraba en la playa? En la playa de Ponce, fue transportado acá a petición de él, llamó a emergencia médica en oficina para el municipio, ¿verdad?, de manejo de emergencia, y fue buscado, se ingresó aquí y entonces se puso en mal estado de salud y fue llevado al hospital Damas en Ponce. Ayer habían 15 refugiados y eso aumentó ya en horas de la noche. En horas de la madrugada sí aumentó ese número de refugiados. Todavía, ¿verdad?, tenemos tiempo, ya en lo poco que queda. Los números de teléfono son el 840-5353 o el 840-5315. ¿Y cómo amanecieron los refugiados? Entiendo que aquí tienen todas las comodidades, ¿verdad?, para pasar la tormenta tropical, que también se espera que se convierta en huracán. Ducha, comida, todo eso. Es correcto, tienen esos servicios, los servicios básicos también de salud, tanto con vivienda estatal y municipio autónomo de Ponce, está a la vanguardia de nuestros refugiados, de la ciudadanía ponceña.
para así, ¿verdad?, velar por la situación de ellos y el buen estado de salud y tengan mejor calidad de vida que en el lugar donde se encuentran, ¿verdad?, de peligro. Están aquí guardados, refugiados, para que no les suceda nada. Y sí, tienen todo lo básico, enfermería, ducha, alimento, desayuno, almuerzo y cena. Entiendo que este no es el único refugio en Ponce. ¿Cómo está el estatus en los otros refugios? El estatus, hay dos más, uno en la José Celso Barbosa, que es en el casco urbano de la ciudad, y uno en la escuela vocacional, que también es aledaña, cerca de la playa de Ponce. Waldemar, gracias por haber estado con nosotros y compartirnos esa información. Aquí ya se está sintiendo un poco el viento, las ráfagas de viento. Anteriormente habíamos estado en el sector Las Cucharas en Ponce, en donde les había mostrado el avance, el deterioro en las condiciones marítimas, en ese sector Las Cucharas de la ciudad señorial. Aquí ya ha comenzado a llover, está lloviendo, una llovizna leve, pero que se va intensificando con el viento, y le estaremos llevando a todos ustedes todas las incidencias que ocurran aquí en la ciudad señorial. Por lo pronto, para Telenoticias, les informó Dianeris Calderón. Regreso a los estudios. Muchas gracias, Dianeris, y qué bueno escuchar que con varios alcaldes que hemos conversado nos dicen lo mismo, que están aumentando los refugiados, así que están respondiendo a ese llamado a tiempo, y se acaba precisamente el tiempo. Con nosotros Elizabeth Robaina. Eli, ya vimos derrumbes, ríos fuera de su cauce, árboles caídos, es lo que se anticipaba, por supuesto. Así es, así es. Este tipo de viento, de tormenta, realmente estos serían los mayores impactos, ¿no? Estamos viendo también pues planchas de zinc en algunos municipios, en estructuras más frágiles, y eso es una gran preocupación. Pero ya de hecho en Ponce está bajo un aviso de inundaciones repentinas a esta hora, así que vámonos al mapa, porque son varios los municipios del sur en particular, o sea que los municipios que van a recibir mucha lluvia durante este evento de Fiona de aquí al martes ya están respondiendo. Estos avisos acumulados de 1 a 4 pulgadas ya se están reportando, así que vean, el aviso de inundaciones repentinas que ya estaba en vigor hasta la 1:15 para Naguabo, Macao, Yabucoa, Patillas y Maunabo. Recuerden que Río Blanco está crecido en Naguabo, así que mucha precaución por este nuevo aviso de inundaciones repentinas. Esto quiere decir que la inundación puede poner en peligro nuestra vida y propiedad, y es momento de buscar terreno más alto si es necesario, mantenernos lejos de los cuerpos de agua y nunca cruzar calles inundadas. Este nuevo aviso es hasta las 2:15, apenas que son las 10:30 de la mañana, así que esto se va a extender por varias horas porque la lluvia continúa. Hay Bonito, Arroyo, Calley, Coamo, Guayama, Juana Díaz, Ponce, Salinas, Santa Isabel y Villalba, así que mucha precaución en estos municipios. El terreno está saturado y vemos estos avisos ya en vigor, y es que vean esa banda de lluvia bien fuerte con Fiona. Esta banda es la que estaba justamente sobre aguas del Caribe al sur de la costa, ya está ingresando sobre tierra y es abundante esa precipitación. De hecho, desde ya, desde el sur de San Juan, Caguas, llegando a sectores de Río Grande, Luquillo, Fajardo, tenemos lluvias que se extienden al Yunque, Juncos, Las Piedras, sectores del sureste de Puerto Rico en particular. Vean toda esa actividad torrencial desde Calley, Guayama, Yabucoa, todo el sector bajo el aviso de inundaciones repentinas. Coamo, Santa Isabel, llegando a Villalba, Orocovis, Ponce, ahora con intensa lluvia que va a continuar. Toda esta precipitación gradualmente se va a mover hacia este sector, así que ustedes en los municipios de la montaña, el suroeste de Puerto Rico, eventualmente van a ver esta lluvia bien fuerte. Vean dónde se ubica Fiona, recuerden, esta flechita la hicimos más temprano, así que ya Fiona va por acá, está pasando ya, se puede decir, hacia el sur de Ponce, aproximadamente a unas 30 millas náuticas al sur de Ponce. Estamos atentos al próximo boletín del Centro Nacional de Huracanes, que sería a las 11 de la mañana, y ese es un boletín completo con algún tipo de cambio en trayectoria, intensidad de vientos y las coordenadas. Así que aquí vemos el resumen de cómo se ha comportado Fiona durante las últimas 6 horas. Vean esas bandas en espiral, vean cómo ese centro de circulación ha ido rotando gradualmente hacia el oeste, oeste, noroeste, en ocasiones muy, muy lento. Y así que esas bandas más intensas a esta hora que están ingresando sobre el sur de Puerto Rico. Vean algunas fotografías enviadas a la cuenta de Twitter desde San Juan. El negociado de Cuerpo de Bomberos nos manda esta foto de árboles caídos en el Expreso 22. Vean también otra fotografía, les quiero mostrar, de hecho, desde lo que es Ay Bonito, más adelante, que tenemos algunos techos de zinc también pues en las calles. Vean Yabucoa, 70 millas por hora, Culebra, 67 millas por hora. Estos son ráfagas máximas al momento. Maunabo, 64, 60 para Guayama, y San Juan, 55 millas por hora. Estaremos atentos a ese boletín de las 11 de la noche. De la mañana, paso con Jeremy.
Gracias, Elizabeth. Esa información en cuestión de minutos. Pero las autoridades de seguridad junto al alcalde de Hormigueros se encuentran ultimando los detalles ante el paso de la tormenta tropical Fiona y nos conectamos con el alcalde Pedro García para conocer esa información. Buenos días, alcalde. Saludos. ¿Cómo está? Saludos. Buenos días a ustedes y a todo Puerto Rico. Jeremy. Bueno, alcalde, gracias por estar con nosotros. En cualquier momento también el gobernador Pedro Pierluisi debe iniciar una conferencia de prensa para tener una actualización a nivel isla, así que pudiéramos estar interrumpiendo para pasar allá, pero queremos conocer cuáles son los preparativos. Entonces, en Hormigueros, ¿están listos? ¿Se espera que ese sea uno de los pueblos que tenga un mayor impacto por el paso de ese centro precisamente por la zona suroeste? Ciertamente, la mayor preocupación que tenemos en este momento es la cantidad de precipitación que trae el sistema. Sabes que tenemos en el área unas urbanizaciones que históricamente han tenido problemas serios. Bueno, y también estamos teniendo problemas ahí con la señal. El alcalde de Hormigueros estaba informándonos, Pedro García, sobre urbanizaciones que usualmente se inundan, problemas serios de inundación fueron sus expresiones. Así que si ya tenían esos problemas y con la precipitación que se espera y que ha estado adelantándonos Elizabeth Robaina, pues sin duda es momento de desalojar. Vamos a ver si podemos reconectar con el alcalde para ver si ofrece un número de teléfono. Eso ha rendido frutos con otros alcaldes que hemos hablado y hemos visto cómo los ciudadanos continúan moviéndose a los refugios antes de que llegue lo peor de Fiona. Sabemos que el alcalde Ibra y los municipios aseguraban estar preparados. Vamos a ver si conectamos nuevamente con el alcalde. Saludos, ¿me escucha? Sí, te escucho, Jeremy. Ahora sí, se había congelado la videollamada. Claro, te estaba cuando que... Bueno, seguimos confrontando problemas, alcalde. Si nos escucha, se congela la imagen y el audio, así que si podemos entonces tratar de ubicar algún lugar donde tengan mejor señal, si es que eso fuera lo que está causando la interrupción, regresamos entonces con gusto con ustedes para informar al pueblo sobre las posibilidades de refugio y las oportunidades que tienen para ver si el municipio también puede buscarlo. No solamente que las personas se movilicen a los refugios, hay veces que hay personas mayores que están solas en sus casas, ¿verdad? Y que se rehúsan a abandonar su hogar precisamente por ese cuidado que quieren tener en su casa, se sienten seguros, se sienten cómodos, quieren estar atentos a lo que ocurra, pero en muchas ocasiones también lo más conveniente es moverse a un refugio y luego regresar, aunque verá haya una incertidumbre sobre lo que pueda suceder. Alcalde, ¿está con nosotros? Ahora sí. Sí, ahora sí, estamos aquí. Mira, nada, resumiendo, lo que hicimos fue orientar a la comunidad muy temprano durante la semana. Ya toda la comunidad salió de la urbanización, sacaron todos sus vehículos, las personas que estaban encamadas en el lugar ya están en uno de nuestros refugios, que es el Centro Comunal de Vallehermoso Arriba, que está muy cercano al Mayagüez Mall, la parte de Hormigueros, de manera que ya estamos atendiendo a esa población desde muy temprano. Todo está fluyendo en el sentido que la gente ha hecho caso, se ha movido. Se mudaron además con familiares, las personas que tenían familiares cercanos a áreas no inundables. Y hemos hecho lo propio con la urbanización Estancias del Río, con Villas de Lavadero y las comunidades de San Romualdo y San José, que son comunidades que han tenido problemas históricos de inundaciones. Así que nosotros estamos preparados, hicimos el trabajo durante todo el año, desde marzo, abril, mayo, trabajos de mitigación de inundaciones en los caños, quebradas, en los ríos caudalosos que nos circundan, como es el caso del río Guarajibo y el río Rosario, donde tuvimos que esta semana, con todas las lluvias copiosas que han caído en el oeste durante estas últimas semanas, tuvimos que hacer trabajos de mitigación también, de movilizar maquinaria pesada para sacar los acumulación de bambú en el río, lo que llamamos un vallado, ¿verdad? Sacando ese tipo de acumulación de bambú en el río que nos hace un problema muy grave, río arriba, porque hace un ataponamiento, ¿verdad? Y el agua del río comienza a salirse de sus cauces hacia urbanizaciones y comunidades. Todo ese trabajo se hizo durante todos estos meses, así que estamos preparados para recibir esta emergencia, este embate que sabemos que vamos a tener aquí en el área oeste, los municipios de Cabo Rojo, Hormigueros, Mayagüez, toda esta zona metropolitana, Hormigueros, Mayagüez, va a recibir un impacto sólido de vientos y de agua. Así que estamos preparados para poder atender a nuestra gente y una vez pase la tormenta, pues nosotros poder hacer el trabajo
de recuperación. Sin duda, mucho trabajo, pero dentro de todo, buenas noticias al escuchar que la gente ha aceptado, ¿verdad?, moverse, ya sea con familiares o a un refugio. ¿De cuántas personas o familias estamos hablando, alcalde, que han tenido que ser desplazadas, bueno, mira, movilizadas? Para que tengas una idea, en Vallehermoso Abajo son 800 familias. En wow. Estancias de Río viven unas 400 familias. Todas se han movilizado. Algunas se han quedado en su residencia con un solo vehículo esperando que el municipio en un momento dado le dé la voz de alerta de que tienen que salir. Pero están muy atentos, están respondiendo, así que le agradecemos a ellos que lo hayan hecho de esa manera. Cerca de 1.200 familias entonces han sido movilizadas. ¿Cuántos están en los refugios, alcalde? En los refugios hay muy pocas personas en este momento. En el refugio de Vallehermoso Arriba hay 13 personas y tenemos el centro de convenciones Bobby Cruz listo para recibir a la gente de Estancias del Río. Como te decía, esa gente de esas dos urbanizaciones, que son alrededor de más de 1.000 familias, se han movilizado muchas de ellas con familiares. Sí que no han tenido que venir a los refugios porque se movilizaron con familiares cercanas que están fuera de peligro. Hemos visto en otros municipios que ya se reportan derrumbes, inundaciones, árboles caídos, personas que deseen contactar al municipio en este momento de emergencia o incluso aquellos que estén a tiempo para moverse a un refugio que necesiten asistencia de ustedes. ¿Cómo pueden contactarlos? Sí, nos pueden contactar al 787-849-0510. En nuestra oficina de manejo de emergencia, donde hemos conformado, ¿verdad?, el centro de operaciones de toda la actividad que vamos a estar llevando a cabo durante estos días. Claro, alcalde, gracias por estar con nosotros. Si hay algo que quiera añadir que se nos quede, lo puede hacer. Si no, pues le agradezco su tiempo. Gracias, Jeremy. Gracias a Telemundo por esa transmisión extraordinaria que están haciendo, llevando el mensaje a todo el país, ¿verdad?, dándole la oportunidad a cada alcalde de cada municipio que lleve la información precisa. Así que simplemente todo el mundo en sus casas, no hay que salir para nada. Manténgase allí, el municipio y su oficina de manejo de emergencia va a estar por todas las comodidades, con micrófono en mano para decirles cuándo tenemos que irnos, cuándo tenemos que salir y a dónde debemos ir. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, alcalde. Y yo extiendo ese agradecimiento sin duda a todo el equipo técnico que está aquí. Es un gran equipo, particularmente aquellos que están en redacción y en la calle para llevarles la información a ustedes. Somos un gran equipo de trabajo comprometidos con mantenerles informados. Entre tanto, varios vuelos desde y hacia Puerto Rico han sido cancelados debido al paso